No pasó nada que no tuviera remedio. Diana y sus amigas siempre me están diciendo que no tenemos nada que ver. Y cuando escuchando hablando de ropa, me quise integrar para que vean que sí teníamos algo en común. Cuando somos jóvenes, a veces hacemos y decimos cosas que no pensamos, hija. Ya, no sigas triste. Por lo menos a tu ropa se le quita la mugre, pero ese cistirás jamás se le va a sacar la mugre de la cabeza. ¿Qué cosas dices? Me apuré a hacer la tarea para estar lista y que lo veamos juntas. ¡Qué bueno! Ya. Lentes, Ava. Blusa, Donato Perro. Falda, Catalina Perea. Perfume, Esmeralda Tirso. Bolsa, Luis Víctor. Botas, Milton Fager. ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fager? ¡Wow! No, sí, las botas sí, Milton Fager están padrísimas. ¿Y tú? ¿Y tus amigas de tener una? Ay, mamita, esas botas de la marca Milton Fager solo las usan las estrellas de la telenovela. No seas amargada. Ay, ya. Mejor sigamos viendo el programa. Súbele. Voy. No puedo creer que la wannabe de Vanessa ya tenga las botas de Milton Fager. Y las botas Milton Fager que salieron en el programa estaban de ensueño. No paro de pensar en ellas. Nosotros no te damos nada de eso, Lorena. ¿Cómo sabes tú de marcas y todo eso? No regañes a nuestra hija, Manuel. Seguro escucha a sus compañeras del colegio donde estudia. Por eso mismo no quería yo que mi hija entrara a un colegio de gente rica. Solamente le dan ideas de un mundo al que no pertenecemos. Nuestra hija se lo ganó porque es muy buena estudiante y consiguió una beca. Y nosotros no podíamos hacer otra cosa más que apoyarla. Se los platiqué porque me emocioné mucho viendo las botas, pero mi papá tiene razón. Son inalcanzables para mí. No, hija. No te limites, ni permitas que nadie lo haga. ¿Si te gusta mucho la ropa de ese tal Milton Page? Sí, ma, es un diseñador con el que se visten muchas celebridades y gente muy acomodada. Y tú no eres nada de eso. A duras penas podemos pagarte las garras que usas. Así que ubícate. Hija, aprovechando que es domingo, tu papá y yo fuimos al tianguis y te compré ropa de paca. Ay, que espero te guste. A ver. Órale, ma. Todo se ve muy bonito, me encanta. En una cosa sí tuvo razón tu papá al hablar de tus garras. Y es que ya necesitabas ropa nueva, hija. Sí, ya parecía retrata. Es ropa usada y que no es de marca, pero traté de escogerte de lo mejorcito. Ay, para que te veas preciosa. Gracias, ma. Y la atinaste. Me encanta que mañana voy al colegio y esté dando ropa nueva. Te quiero mucho. Y yo a ti, ma. Mira, está súper linda esta. Me encantó esta. Mamá se fue de shopping a Nueva York y me trajo un buen de ropa de diseñador de la Quinta Avenida. ¿A poco no se me ve divina? Sí. La verdad, sí, amiga. Luego se le ve la marca. Obvio, Marta, me encanta la moda. Siempre ando al último grito. Me encanta venir al cole estrenando mi ropa nueva. Yo también vengo estrenando ropa nueva. ¿Por qué te nos acercas, becada? Ya te hemos dicho que ni lo sabes. Pues estaban hablando de estrenar ropa. Y yo también traigo puesta la ropa que mi mamá acaba de comprar. Como tú, mira. Ay, becada, ya quisiera ser como yo. Mi ropa sí es original y de marca, no como la tuya, que es de paca. Pero ni se nota. Ya puesta se me ve muy bien. Que se le ve muy bien, dice. Bye. Te hubieras desgreñado la pesada de Diana. Es horrible cómo te trata y ya me harté de ella. Ya te lavé la ropa, hija.
La tallé muy bien en el lavadero y no le quedó ninguna mancha. Gracias, ma. Pero ya cambia esa carita. No pasó nada que no tuviera remedio. Diana y sus amigas siempre me están diciendo que no tenemos nada que ver. Y cuando escuchando hablando de ropa, me quise integrar para que vean que sí teníamos algo en común. Cuando somos jóvenes, a veces hacemos y decimos cosas que no pensamos, hija. Ya, no sigas triste. Por lo menos a tu ropa se le quita la mugre, pero ese cistirás jamás se le va a sacar la mugre de la cabeza. ¿Qué cosas dices? Cosas que te hicieron sonreír y me da gusto. Bueno, ya, olvidemos lo que pasó. ¿Para qué cenemos en cuanto llegue tu papá? ¿Te quedas a cenar con nosotros? Sí, señora Alma, gracias. Bueno, pues ayúdenme. Traigan los trastes, pongan la mesa, pues. Voy a ver aquí, no sé. Yo pongo la cena, ¿sí? Lentes, agua. Blusa, Donato Ferro. Falda, Catalina Perea. Perfume, Esmeralda Tirso. Bolsa, Luis Victo. Botas, Milton Fager. ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fager? Ay, sí, nena, lo siento. Y no solo eso, sino que yo misma las diseñé. ¿Con que tú diseñaste esas botas para mi marca? ¿Su marca? ¿Usted es Milton Fager? Así es, yo soy Milton Fager. Y me gustaría que trabajaras conmigo. Toma mi tarjeta por si te interesa. ¡Claro que me interesa! Quiero trabajar con Milton Fager. Fue un sueño. Pero ese es mi sueño y lo voy a hacer realidad. Ya me vi de grande, siendo señora de moda y trabajando con Milton Fager. Gracias por llevarnos a la Mercería del Mercado para comprar las cosas que necesito para las ideas que tengo. Desde que tuve mi sueño anoche. De nada, hija. Soy tu mamá y te voy a apoyar siempre. Más cuando se trata no solo de un sueño, sino de lo que anhelas hacer de tu vida. Sí, ma, quiero ser señora de moda y voy a empezar a hacerlo con ropa que ya tengo. Y yo voy a ser tu asistente. ¿Vamos a mi cuarta? Sí. Vamos, corre. Bueno, ¿yo qué? Yo les ayudo. ¿Qué tal, eh? ¿No se me ve increíble? Oh, ¡mi amor! ¡Te ves hermosa! Gracias. Mira nada más. Ya decía yo que la influencia de ese mentado colegio no te iba a traer nada bueno. Debieron haberse gastado un dinero que no tenemos en esa ropa que se ve muy cara. No, Manuel. No nos gastamos nada. Más que unos cuantos pesos en la mercería. Nuestra hija se encargó de transformar la ropa que ya tiene con sus propias ideas porque quiere ser diseñadora de modas. ¿Diseñadora de modas? Sí, pa. Ese es mi sueño. Ah, pues sueños guajiros, ¿eh? Pero sueños, al fin. Y lo que esté en nuestras manos para que nuestra hija los cumpla, debemos hacerlo. Te ves preciosa. No hagas caso. Vete tranquila al colegio. Yo más. Adiós, pa. Buen día. No debes alentar a nuestra hija con esas cosas, ¿eh? Porque va a sufrir. Somos pobres. Sí, lo sé. Somos pobres. Pero eso no quiere decir que voy a limitar a mi hija para que sueñe. ¡Wow! ¡Qué padre lo que trae puesto la becada! ¿De qué marca será? Obvio de un almacén de quinta que no conocemos. No te creas tanto, becada. Aunque se vea más o menos decente, no deja de ser algo que sacaste de la basura. Pues no, Diana, no lo saqué la basura. Yo lo diseñé y yo misma lo hice. ¿Cómo ves? No me digas, diseñadora. ¿Tú? Sí, ese es mi sueño, ser diseñadora de moda.
Eres pobre. Los pobres viven de puros sueños. Yo sí voy a ser una diseñadora de modas, no una costurera que altera la ropa como tú. Le di un estilo que no es lo mismo, haciendo mi propia moda, no siguiéndola como otra.